Muy buenas tardes, amigos de puentelibre.mx. Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde el cruce de las calles Manuel J. Cloutier, cruce con calle Tizoc, donde hace unos momentos se localizó una persona sin vida. Se mencionó que podría tratarse de un posible homicidio, sin embargo, esta información aún no ha sido revelada por parte de las autoridades. Acorde a lo que nos dijeron, la persona se encontraba suspendida de una viga de una casa que está aquí podría tratarse de un suicidio también, sin embargo, esta información se revelará más adelante. Hace unos momentos se acaba de retirar la unidad del servicio médico forense, por lo que en las próximas horas se determinará la causa de muerte de esta persona. Para todos aquellos que se acaban de conectar, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la avenida Manuel J. Cloutier, cruce con calle Tizoc, donde hace unos momentos se localizó un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Para más información, los invito a visitar puentelibre.mx. Informó para ustedes Miguel Torres. Muy buenas tardes.